todos y bienvenidos a otra edición de Prime Time. Gracias por su fiel sintonía. Vieron, hoy estamos combinaditos y nosotras vistiendo de violeta porque hoy es 8 de marzo. Yo traté con el violeta, pero me salió el rosado. Está bonito, está muy bonito. Y así que, mira, pues yo creo que más o menos estoy, ¿verdad?, con el día. Estás ahí. El 8 de marzo. Claro que sí, nos vemos bonitos y hoy el día está cargadito, debo decir, y lleno de cosas buenas. Sí. Sara. Flores, un evento en Tampa. Bueno, hay un montón de cosas espectaculares. Oye, también este fin de semana el Puerto Rico Open, así que también vamos a ver a algunos de los muchachos representando nuestra bandera. Y mucho sucediendo también en el mundo del entretenimiento, así que ¿qué les parece si lo vemos? Vamos a ver el Prime Time Update. La cervecera de Puerto Rico anunció su nueva campaña, Tu Medalla Viene, que reconoce esta nueva generación de emprendedores boricuas. Esta campaña cuenta con las historias del atleta Gladimar Torres Crespo, la artista de tatuajes Penélope Rivera y más. Como parte de la campaña, se llevará a cabo una serie de eventos y actividades diseñados para crear experiencias memorables. Esta semana se cumplieron 6 años de que Kobe Bryant se convirtiera en el único jugador de baloncesto en ganar un Oscar y las redes sociales se han desbordado en recuerdos y buenos comentarios hacia él. Pero, ¿cómo Kobe Bryant ganó un Oscar? Lo hizo gracias a su cortometraje llamado Dear Basketball, que está basado en un poema de su autoría tras el anuncio de su retiro de la NBA. El poema narra a la perfección la manera en que Kobe amaba ese deporte y cómo creció en él. Para esta producción, Kobe unió fuerzas con los cineastas Glenn Kane y John Williams. Kobe recibió su premio con alegría y sentimientos encontrados. Si quieres vivir momentos históricos como este, recuerda, este domingo 10 de marzo no te puedes perder los Oscars por ABC Puerto Rico. Esa cita la tenemos el domingo, pero a las 6 de la tarde tenemos la antesala con Estefanía Soto. Así que, bueno, hay que estar pendientes a eso. Ay, va a estar bien interesante. Sí. Mucho de qué hablar precisamente con este tema, con todo el rollo de Ryan Gosling y todas las cosas. Va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan. Eso es por aquí, por ABC. Exactamente. Y, bueno, hoy en el Día de la Mujer celebramos a una de las nuestras, ya que ella, debo decir, ha sabido abrirse ese paso en una industria que mayormente es dominada por hombres con su plataforma El Deporte Lleva Tacones. Le damos la bienvenida a nuestra querida Nicole Gerena. Cariño, qué gusto que estés con nosotros. Qué rico estar aquí de regreso. Hace tiempo no estaba en la salita de Prime Time y me lo disfruto siempre que estoy aquí. Pero hoy, en vez de informarnos, o por lo menos con el deporte, vamos a conocer un poquito de tu historia, porque yo creo que es muy propio en un día como hoy darle un reconocimiento a una mujer como tú, que viene desde cero. En tu caso, tú no tienes linaje de deportes ni nada. Tu pasión, obviamente, por esto es la que te lleva a hoy en día ser una dura, como decimos. Realmente, el deporte para mí en mi casa era una religión. O sea, no había pelea de Tito, no, los días de Navidad se coordinaban con los juegos de baloncesto de la NBA que íbamos a tener. Y el deporte en mi familia siempre fue un vehículo para mantenernos fuera de lo que era la calle. Vivíamos, ¿verdad?, en un lugar donde había un contexto social que es el que se replica en muchísimos lugares de Puerto Rico. Y mi padrastro, siendo parte de la policía y la Liga Atlética Policiaca, entendía que el deporte era importante. Así que nosotros estábamos en todos los deportes habidos y por haber, aunque fueras bueno o fueras malo. La idea era que estuvieras, ¿verdad?, ocupado. Y entonces yo era de las que era promedio, porque esa es la realidad. Así que me empezó a interesar más hacer deporte por el lado de las comunicaciones, el lado de entonces disfrutarlo y apasionarlo. Y ahí entonces empiezo a estudiar comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón. ¡Delfín! ¡Exacto! Del mismo año graduada, 93. Nosotras compartimos nombre, institución educativa, residencia, todo. Es bien lindo entonces ahora reencontrarnos de este lado. Y entonces estudio periodismo, pero siempre decidí enfocarlo en lo que era el periodismo deportivo. Como nos pasa a muchos, empiezo a trabajar, pero empiezo a trabajar desde el lado de la publicidad. Y en el 2018, luego del huracán María, como a todos, nos dio como un jamaqueoncito el decir, ok, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues yo quería ser comunicadora deportiva, aunque me había enamorado de la publicidad y de toda esa otra parte del behind the scenes del mundo de las comunicaciones. Pero no lo abandonas porque no, hoy en día lo combinas. Hoy en día continúo, ¿verdad?, desde el lado de la publicidad,
ahora trabajo aquí con el canal en la parte de ventas, que me dieron la oportunidad. Así que sí, porque me enamoré de esa parte también del mundo de las comunicaciones, pero en el 2018 abrí el Deporte Lleva Tacones con ese punto de querer abrirme paso y de querer tener mi voz, porque si no lo hacía yo y esperaba que me dieran la oportunidad, no iba a pasar. A mí me parece que le atinas mucho con el nombre. Está muy divertido que el deporte lleva tacones. Y es bien interesante, por lo menos en la parte, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista masculino, que a mí por lo menos me atrae mucho cuando una mujer hace algo que está asociado, ¿verdad?, con la cosa que hacen los hombres. Por ejemplo, yo conozco una mecánica y una jeva súper y muy buena en la mecánica. Y es súper interesante, nadie lo ve venir. Y en tu caso, el nombre de los tacones está genial. ¿Cómo ha sido ese proceso de con los varones? ¿Cómo has visto alguna o has sentido algo? Pues fíjate, con la gente con la que he tenido la dicha de trabajar, productores, talentos, equipo de producción, nunca ha habido ninguna situación, nadie que haya dudado de mi trabajo ni de mi talento. Pasa más que nada con los fanáticos. A veces hay una doble vara. Por ejemplo, cuando yo hacía las entrevistas de NBA con el equipo de TAD Deportes, que en un momento dado colaboré con ellos, a veces el comentario era, ¿por qué no te maquillaste? Y tú estás por Zoom, la entrevista, el juego empieza a las 11 de la mañana, lo que significa que el juego acaba a las 1:30 de la madrugada, que la entrevista post-game es a las 2:30 de la madrugada, que como voy a estar maquillada. Ninguno de mis otros compañeros está maquillado en la madrugada. Así que es esa doble vara de sí, que entonces le exigen más. Si me exiges que tengo que estar súper maquillada, entonces empiezan las pruebas. Vienen muchos hombres a quererte decir, y en el 1954, ¿quién fue el campeón de la MLB? Entonces llega un punto que es como que, amigo, o sea, me estás haciendo una trivia que acabas de buscar en tu Google para llenarte tu ego de decir, que ves, yo sí sé, porque yo soy hombre. Y eso, pero no me ha sucedido nunca con compañeros ni compañeros talentos. Le agradezco a mi equipo de trabajo de Fanson, son todos varones y nunca hemos tenido, ¿verdad?, ninguna situación, pero sí con fanáticos y gente por ahí que a veces tira ese piquecito, pero uno los ignora. Bueno, pero ha dado cátedra de lo que es ser mujer dentro de la industria y mujer con conocimiento. Señoras y señores, pueden disfrutar también de Nicole Gerena, no tan solo en sus plataformas sociales, sino en Fanson, porque obviamente ahí siempre nos ponen al día de todo lo que está sucediendo en el mundo deportivo. QR code los tenemos aquí en pantalla y debo decir que a mucho orgullo te damos las gracias por lo que haces y por cómo nos representas. Gracias a ustedes por mucho éxito, Nicole. Ya sabes, que se ponga guapo, que se ponga gracioso, le metes con el tacón. Se la donquea. Bueno, y una que la va a donquear es nuestra Gabrielita. Boom, aprendiendo de la dura Nicole Gerena, nosotros aquí en Primetime sumamente orgullosos de ti. Y ahora les cuento que el deporte de golf sigue creciendo en Puerto Rico y les cuento que ya comenzó el Puerto Rico Open en Río Grande. Eli tuvo la oportunidad de hablar con uno de los golfistas, así que vamos a verlo. Me encuentro en el Grand Reserve Golf Club en el pueblo de Río Grande porque este fin de semana se celebra el Puerto Rico Open de la Liga Profesional de Golf, el PGA Tour. Puerto Rico tiene 4 jugadores que van a estar representándonos y vamos a conocer a uno de ellos. Bueno, estoy en el Grand Reserve Golf Club, donde este fin de semana se va a estar celebrando el PGA Tour en Puerto Rico. Y estoy con Kelvin Hernández, un prospecto que viene por ahí sonando muy fuerte para estar en la liga del PGA Tour. Kelvin, primero quiero que me hables cómo fue cuando recibiste esa llamada que te dijeron vas a ser invitado en el torneo de Puerto Rico. Bueno, pues eso fue a finales de diciembre, que estamos jugando aquí un torneo. Estaba jugando bien y pues era como el campeonato para cualificar para el Puerto Rico Open y pues cuando jugué bien y pues me dijeron que cualifiqué, pues muchas emociones, súper feliz, súper contento. ¿Cómo es el proceso de entrenamiento para un evento tan grande como este? Bueno, yo llegué de la universidad hace un par de días, pero o sea, practicar duro allá, juego corto, afinar todo lo que uno pueda. Mentalmente también prepararse para los nervios, para todo eso. Bueno, Kelvin, te deseamos mucho éxito, que te diviertas con tu público puertorriqueño y que te deseamos mucho éxito por ahí para abajo, por ahí y que entres a la liga del PGA. Gracias por todo el apoyo. Seguimos en los estudios. Oye, baby,
trajiste a Eli. Eli, el golf parece que se están llevando de lo más bien, nos va a tener que enseñar. Sí, representando muy bien, pero voy a hacer un punto y aparte porque ellas se han destacado por inspirar, empoderar y conectar con las mujeres. Esta vez lo harán con su evento Wake Up Real Women and Women in Action. Le damos la bienvenida a Madeline Rivera, María del Mar y Rosimary Rivera. Qué gusto, tenemos casa llena. Gracias a ustedes. Y de mujeres apoderadas, como digo yo. Qué gusto que estén con nosotros y más con esta propuesta maravillosa. El 13 de abril, saquen agenda y anoten porque tienen un compromiso en Tampa. Cuéntame, ¿cómo se da este junte? Porque primero, tú no estabas anteriormente. Yo no estaba. Habíamos estado, te uniste. Este año nos unimos, recibí la invitación de Madeline y de Wake Up para participar con mi tema que habla de experiencia de servicio. Así que en esas estamos. Esto va dirigido a mujeres que sean líderes, ¿no? Profesionales, que estén buscando quizás llevar ese propósito, ese liderazgo a otro nivel. Sí, yo te diría que realmente Wake Up es para eso, es para transformar, inspirar y conectar, pero sobre todo aquella mujer que está cansada de estar cansada, de que quiere hacer cosas diferentes, de que quiere conectar con herramientas que le sumen a su vida, esta es la oportunidad de esa mujer que quiera tomar acción. Este evento, ellas tienen que vivir esa experiencia. Y es por eso que me acompañan estas grandes colegas, donde vamos a estar trabajando unos temas poderosos que cada una de ellas te pueden describir. En mi caso, vamos a estar hablando de un tema de mujer sin acción no hay evolución. ¡Oh, wow! Porque poderoso. ¿Cuántas veces vamos a muchos eventos o tenemos muchos vision board, pero realmente no accionamos y ahí se queda ese sueño plasmado? Así que espectacular que estas chicas se den cita el 13 de abril. Es como la cachetada de despierta. ¿Qué estás esperando? Esa es la parte de ella, esa es la parte de ella. Darte ese tipo de cachetadita. Es la primera vez que están en Tampa, la primera vez que están las tres juntas. Tu tema es de verdad de más del lado del servicio. Correcto. Tú vas a darle cachetadas ahí a todo el mundo para que se pongan para su número. Y llego yo. Entonces, cuéntame. Y llego yo con el equilibrio femenino. Ay, bien importante. Vamos a estar hablando un poquito de estructura, de enfoque, pero también de emociones. Entonces hablamos ahorita de que la mujer que es líder, la que quiere realmente realzar, la que quiere salir, pero también tenemos a la mejor esa ama de casa que necesita ese empuje para decir eso lo puedo también hacer yo. Claro. Porque una ama de casa con una visión y una misión corre una gran empresa. Claro que sí. Entonces ahí llego yo a decirte como madre, como profesional, como estudiante, como colega, porque también hacemos cosas en los medios, ¿cómo podemos entonces tener ese balance, pero con nuestro equilibrio femenino? Espectacular. Sin que eso se pierda. Me parecen temas divinos, obviamente con unos contrastes espectaculares, justos y necesarios. Le vamos a dejar, miren, este QR code que dice, mire, clarito, Wake Up. Gracias por acompañar. El tiempo nos apremia, pero gracias por estar con nosotros. La cita es el 13 de abril en Tampa. Claro, correcto. Hay que montarnos en el avión, ir a Tampa y despertarnos, porque hay que luchar por lo que queremos y tomar acción, así que muchas gracias. Gracias. Mucho éxito, nos vemos en Tampa y seguimos con Eli. Bueno, y llega nuestra querida Sara Pastor para hablarnos sobre el Día de la Mujer y te lo cuento al regreso de Primetime.